¡Qué pedo banda! Hace algunos meses tuve la oportunidad de probar la versión de Early Access del juego que nos compete el día de hoy, Subnautica Below Zero. Si ustedes vieron el video que hice al respecto, promoción desvergonzada que pueden encontrar en el link de arriba o en la descripción de esta mini reseña, sabrán que me pronuncié muy emocionado por jugar la versión final del producto, dado que quedé muy contento con lo que pude probar en su momento. Bien, pues el pasado 14 de mayo la versión 1.0 de este título de Unknown Worlds finalmente vio la luz del día y hoy la pueden encontrar en el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, PC y hasta en el Switch, cuya versión según iba a tardar más tiempo en salir, pero afortunadamente siempre no fue así. ¡Yay! Antes de entrar de lleno en la reseña, una pequeña aclaración. Por cuestiones de tiempo yo comencé a grabar footage antes de la salida del título en la versión de Early Access, para no andar tanto a las carreras. Cosa que no se logró al 100% al final, pero en fin, volviendo al punto, notarán la leyenda Early Access en algunos clips seguramente. Estos fueron los que grabé antes del 14 de mayo. Son pocos, sin duda, pero igual deseo hacer la aclaración. Bien, ya quitándonos este detallito de encima, comencemos por la historia. Tú manejas a Robin Ayo, una científica de la corporación Alterra, quien recientemente se ha enterado de que su hermana Sam, quien también trabajaba para dicho organismo, falleció, según la compañía por su propia culpa. Incapaz de aceptar esta explicación, Robin se lanza al planeta 4546B, donde su carnala supuestamente desapareció para hallar qué fue lo que ocurrió realmente poco a poco se percata de que las cosas no son tan simples como alterra explicó naturalmente por lo que tendrá que buscar ayuda de otras personas para encontrar sus propias respuestas todo esto mientras se las arregla para sobrevivir en un ambiente helado y hostil en sí la trama de subnáutica no es nada del otro mundo Ciertamente le ayuda a que los personajes tienen carisma, pero mantiene las cosas bastante simples. Tiene varios detallitos en la forma de coleccionables que te ayudarán a comprender mejor el universo y a la gente que anduvo ahí antes que Robin. Sin embargo, corre el riesgo de perderse por la misma naturaleza del tipo de juego con el que estamos lidiando, ya que es muy probable que, ante todo, estés más preocupado en mantenerte con vida que en andar buscando el chisme. La resolución de la muerte de tu hermana puede esperar. Primero hay que encontrar agua bebestible, demonios. Como ocurre en la mayoría de los juegos de supervivencia, tú inicias tu travesía con el mínimo equipo, es decir, únicamente cuentas con tu minibase, una capsulita que tiene lo esencial para que lleves a cabo la elaboración de materiales y comida con los recursos que tengas y para que guardes algunas de las cosas que encuentres en tus incursiones tempranas. Por lo demás tienes tu mugre traje de buzo que te permitirá pasearte por los arrecifes con relativa soltura y con unos pulmones más o menos decentes que te permiten aguantar la respiración unos 30 segundos antes de que necesites emerger a la superficie por oxígeno. De ahí en fuera estás prácticamente desprotegida tendrás pues que andar nadando por ahí para juntar recursos, en primera para no morir de inanición, y en segunda para construir equipo que te ayude a explorar áreas más reconditas del sector cero de 45-46b. Poco tiempo después de que inicies, tendrás los materiales necesarios para crear un tanque de oxígeno que te permita mantenerte bajo el agua más tiempo, un cuchillo de supervivencia que te ayudará a obtener recursos de alguna que otra planta acuática y, quizás, el aparato básico más importante, el seaglide, una maquinita que te permite desplazarte rápidamente por el agua. Subnautica Below Zero tiene un ciclo de progreso algo lento, en mi opinión, aunque no por ello menos disfrutable pasarás mucho tiempo juntando los recursos y comida necesarios para poder lanzarte a terrenos más peligrosos. Dicho esto, la exploración es necesaria para progresar, pues como podrán imaginarse, mientras más lejos te aventures en el océano, te toparás con materiales menos comunes e incluso con vestigios de otros exploradores, mismos que podrás escanear para descubrir cuáles son los ingredientes que necesitas para poder elaborarlos. Recordemos que este es un planeta alienígena, por lo que en algún momento de tu aventura te encontrarás con tecnología extraterrestre, incluyendo un personaje que acompañará a Robin de manera constante. Podrás usar dicha ciencia para crear aparatos menos ortodoxos, pero son pocos. Más bien tiene relevancia en la historia, puesto que además de descubrir qué le ocurrió a tu hermana, tendrás que estar cazando vestigios de esta civilización para ayudar al ser que te hará compañía en tu aventura. Más pronto que tarde te darás cuenta que tu capsulita no te va a bastar, por lo que será necesario que construyas una base a partir de lo que hayas logrado registrar en tu escáner. Deberás tener el cuidado suficiente de conservar tu hogar submarino bien abastecido de energía, ya sea con paneles solares si andas cerca de la superficie o algún tipo de reactor biológico que convierta a los peces alienígenas en electricidad a partir de ciencia mágica. Esta residencia bajo el agua no solo te dará un lugar en el cual asentar tus nalgotas para que baboces a gusto, sino que paulatinamente podrás llenarla de artefactos útiles, como sembradíos que te darán frutos comestibles periódicamente y hasta un desalinizador de agua para que no andes dependiendo de los peces morados que logres capturar. El mar es sin duda un lugar peligroso que explorar. Aunque la mayoría de los peces son herbívoros inofensivos, hay unos cuantos cabrones por ahí que te van a ver cara de filete. Subnáutica puede ser una experiencia inquietante y hasta aterradora a ratos, debido a que estás explorando las profundidades de un océano desconocido, el cual contiene a criaturas más grandes que una pinche ballena azul, que te pueden engullir muy fácilmente. Tendrás que andar muy a las vivas y adecuadamente protegido para no convertirte en su bocadillo. Para ello es conveniente que hagas uso de algún vehículo. Puedes viajar en un meca que te permite además minar algunos depósitos de minerales que encontrarás por ahí o bien puedes ir en el camión submarino. Este me resultó particularmente interesante, debido a que al principio nomás funge como un medio de transporte, pero más tarde en el juego podrás acondicionarlo con módulos adicionales para que tengas un sitio en donde dormir, un fabricador para construir cosas o incluso un vagón para transportar a tu exoesqueleto. Ya más avanzado el juego, terminarás con un tren que doblará como tu segundo hogar, cosa que me pareció extremadamente útil y cagada. También será necesario que de vez en cuando abandones el agua y te pongas a explorar la tierra. Suena que puede ser un lugar más seguro, pero el problema es que te encuentras en un mundo gélido, por lo que deberás estar al tanto de tu temperatura corporal y buscar refugios del clima extremo lo antes posible para que no te conviertas en una paleta. No constituye gran parte del gameplay, pero es importante que te pases por el hielo de vez en cuando. Posiblemente encontrarás cosas útiles o alguna pista que te ayude a progresar en la historia. Estéticamente, Below Zero cumple con creces su cometido. La flora y fauna lucen ciertamente extraños, pero siempre con alguna base en algo real, desde los peces gordos que te estallan en la cara si te acercas a sus nidos hasta las ballenas gigantes con antenas resplandecientes. Estos animales se complementan con la flora tan bizarra y llamativa que se extiende desde los arrecifes hasta las grietas más profundas. Te cruzarás por varios biomas únicos que pueden ser hermosos de explorar o intrigantes e inquietantes, tales como una cueva llena de flores gigantes como otra de cristales cuidada por enormes leviatanes. Subnautica es un juego de exploración a fin de cuentas y los diseñadores hicieron un excelente trabajo en meterte la cosquilla de querer aventurarte a las profundidades del océano a través de su universo. En cuanto a rendimiento, la cosa funciona más o menos bien. Pude correr el título en mi PC que tiene un procesador Ryzen 7 5800X y una GeForce RTX 2070 a 4K en settings medios a una taza de refresco que se la pasó rondando entre los 60 y los 30 fps, pero nunca bajó más de eso. Me tocaron un par de bugs y situaciones por ahí que pueden ser inconvenientes, por decirlo menos, como el hecho de que la primera vez que construí mi camión submarino se quedó atorado en el hielo. Por suerte guardé mi juego un poco antes de fabricarlo, por lo que pude recargar mi archivo y ahorrarme la búsqueda de más materiales para hacer un segundo vehículo, pero sí es una situación que igual sería bueno evitar. De igual forma, tienes que estar muy al pendiente de salvar manualmente el juego todo el tiempo para no perder tu progreso. Es bueno que el cabrón te recuerde que guardes antes de apagarlo, pero sigue siendo algo engorroso que no haya puntos de salvado automático. El diseño de audio es maravilloso. Serás acompañado todo el tiempo por un soundtrack atmosférico que se adapta al bioma que estés recorriendo o incluso a las criaturas con las que te topes. Siempre es tranquilo, pero al igual que el océano puede tornarse misterioso y enigmático en segundos. Esto se complementa con el sonido de los animales que te rodean, que puede llegar a ser genuinamente aterrador a ratos. El equipo de Unknown Worlds hizo un muy buen trabajo en hacer los chillidos de los animales pasivos curiosos e invitantes y el de los monstruos submarinos alarmantes y aterradores. Sabrás en dónde están tan pronto los oigas. Las actuaciones de voz que salen a relucir durante las pocas interacciones entre los personajes y en los diarios que llegues a encontrar son bastante competentes. Particularmente me gusta el intercambio que tienen Robin y Alan, el extraterrestre que te servirá de compañía. Hicieron un buen trabajo, así como con la accesibilidad del título, que no solo viene subtitulado y con interfaz en español, sino que tiene una amplia gama de opciones para que tu travesía por el sector cero sea más disfrutable. Por ejemplo, como yo, puedes dar un contorno de color a los elementos con los que puedes interactuar para que te sea más fácil identificarlos, detener el tiempo en lo que revisas tu inventario o incluso modificar la dificultad para que no te dé sed ni hambre o incluso para ser inmortal en el modo creativo. Excelente rango de posibilidades. Reitero, desde que probé el Early Access de Subnautica Below Zero, estaba esperando la versión final con entusiasmo y no quedé decepcionado en lo absoluto. El ciclo de exploración y construcción es sumamente satisfactorio, pues aunque se trate de una experiencia lenta, el mundo invitante y el diseño general son hipnotizantes. El planeta se encargará, por sí solo, de impulsarte a querer ver qué hay más allá. Tienes el extra de poder conocer la historia completa de Robin, claro, pero el océano en sí es un lugar lo suficientemente fascinante como para que no quieras salir de él. Si los juegos de supervivencia y exploración son lo tuyo, lo recomiendo encarecidamente. Por 30 dólares o su equivalente más barato en Steam Pesos, creo que es un título al que le puedes sacar muchas horas de entretenimiento. Todo el contenido de 3 Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran. Cayens, Lobo Darklink. Eric Rodríguez, David Reyes, Alberto Espejel, Adrián Mostacho, Dagamino, Fabián Medellín Martínez, Rolando Rodríguez, Dani Zeta, Ismael Enrique Arenas Niño, Alberto Moreno Sánchez, Otto 09, Onending Sky, Alejandro Cisneros, Miguel Torres Garrido, Armando Hernández Bautista, Mari O, Istli, Jara Diego y Alexis Cifuentes. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.